Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chacla, chicos, vamos a continuar con Ezio Auditore en Assassin's Creed II. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual, tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Entonces me dice, ayuda a María con su encargo. Vamos. Sé lo de tu pelea con Vieri. ¿Qué pelea? Me dice, accede a los datos, me dice. Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. Ahora estas misiones no podía consentirlo. No sé. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas, y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, no hubiese otra forma. De María. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Espera que avance un poco, porque la verdad que igual yo avance más rápido. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna Maria. Este es mi hijo, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre, ¿vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo, ¿quieres? Vamos a agarrar esto que acá. Bien, Ezio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarla. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender el mundo. Quiero cambiarlo. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Te ringrazio, Madonna. Es muy amable. Veamos. ¿Esto? Ah. Qué difícil es. Bueno, voy a llevarlo, ¿no? Puedo correr nosotros. Seguro que es un malentendido, un accidente, nada. Eso. Pero weón. Ponte en la caja. Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo? Venite a probar las delicias del mio orto. Tuga! Ezio, entra, hijo. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va bien, lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? Vamos, entrega 2 cartas y recupero una de las... Disculpen si estoy respondiendo y como que por WhatsApp, sino que me están preguntando por eso. Pero estoy concentrado por acá. De que me están hablando. Y claro, tengo que grabar o contestar. Una de las dos, no hay dos. Y ahí es true. Bueno, estas son consecuencias de la vida, porque la verdad que ni siquiera he buscado eso. Igual, tener plata en este juego es importante para algunas mejoras y algunas cosas. Creo que en todos los Assassin's Creed, en cierto modo, es importante tener plata. Entonces el primero va a ser este. ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. Dame eso. Tranquilo, que no somos unos apestados. Por lo menos yo. Ya, eso no hubo problema alguno. Realiza las entregas. O sea, les vuelvo, entonces lo comento, no, pero me gusta, o sea, me gusta el hecho de que igual a pesar de la época del juego no está tan mal los gráficos que tiene. Es muy antiguo el juego de por sí, es prehistórico. Pero para esa época esto era muy bueno, o sea, me acuerdo que cuando yo lo jugué en algún momento, no sé si me lo llegué a dar vuelta, pero cuando lo jugué en algún momento me pareció increíble. Traigo un paquete de... ¿Giovanni Auditore? Sí. ¿Te han seguido? No. ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete. Dile a tu padre que se marchan esta noche. Él debería hacer lo mismo. ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! Ya no sabemos nada. Se marcha simplemente. Fíjense los detalles de las gaviotas. En todo. O sea, yo creo que los juegos... A ver, yo creo que... Cuando una empresa parte creando un juego al principio, en un comienzo, le pone mucho detalle a los juegos. Creo, no sé, no estoy seguro, pero mi opinión personal. Pienso de que con el tiempo dejan de preocuparse de eso y simplemente mejoran los gráficos y mantienen una mecánica parecida a los juegos anteriores. Ahora, en este juego yo quiero descubrir eso porque me interesa descubrirlo. Definitivamente nunca llegué a revisar cuál de todos era más realista que el otro. Entonces aquí vamos a poder disfrutarlo porque es del 2 al último, así que eso es bueno. Vamos a poder verlo. Dice mantén pulsado para usar la cámara sensible con entonces muy caliente mi casa, cuando tengo el aire acondicionado prendido y abro perdiendo. Eso me genera como no sé, como que me regalo, o sea, como que me relajo. ver acá qué más hay. ¿Padre? ¿Federico? Oh. Señor Ezio, lo siento, lo siento. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría, al calabozo. ¿Y mi madre? ¿Y mi hermana? Ezio. Claudia. Bebego. ¿Estás bien? Sí, pero nuestra madre está conmocionada. Ellos, cuando se resistió... Aquí no están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí, sí, a casa de mi hermana. Bien, llévalas. Mientras tanto, iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, Messer Ezio. Los guardias también le buscan a usted. Yo no sé... No sé qué... Qué tan largo sea este juego, la verdad. Bueno, en 2 por lo menos. No me acuerdo exactamente qué tan largo era. Tengo que acordarme, güey. Quiero compartir mi suerte de haber encontrado buenos artesanos. A todos los respetados miembros del arte del cambio. El Congreso Bienal ha sido pospuesto por razones legales. ¿Les pareció que nuestro padre está metido en problemas grávidos? ¡Está aquí! Me resulta... ¡Detenedlo, ragazzi! A ver, no voy a correr porque... Oh. Fuck. Pero por ejemplo, si ellos me pegan, no les dicen nada, ¿sabes? Ellos como que... Como que asumen de que yo soy malo por donde sea. Es una atalaya igual, ¿no? Fíjense ustedes. Es una atalaya, o sea... Por la forma. Dice, cuando caigas pulsa y... O sea, que si es que me caigo o si es que me llegara a caer... Oh, fuck. Que apriete algo para que no me caiga. Eso es. ¿Será alguna especie de esto? Ya me suelto. Y hay algunas áreas que están prohibidas y los guardias reaccionarán de inmediato si te ven. Okay. Me acuerdo que había una forma. Había una forma de usar sigilo. No me acuerdo cómo era. Ok, con eso puedo sacar algo. Y bueno, existía el famoso salto del águila, que era para pegarle a estos tipos, ¿sabes? Puñetazo, pero... Allí, ¿a dónde crees que vas? Oh, soy muy malo, ¿eh? Ah, era allá arriba. sea, para llegar ahí arriba supongo que fue acá. Es la única. Esta ventana, fíjense. Ezio. Padre, ¿qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien. ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo. ¿Están con Aneta? Sí. Espere, ¿sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no importa. ¿Qué quiere decir? ¡Explíquese! No hay tiempo. Escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta, y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Messer Uberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El Gonfaloniere, me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Pazzi detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá. Decía... Vete, Ezio. Vete ya. Ok. Y acá me regalan... O sea, me regalan plata prácticamente por nada. O sea... Ahora, acá hay una atalaya, así que voy a aprovechar de subirme a ella y ver si es que me da un poco más de visión. Que creo, según mi experiencia, creo que te da visión. No me acuerdo si en este juego funciona igual que en el resto. Que debería funcionar igual. O sea, no debería haber ningún puto cambio. A menos que, bueno, lo hayan hecho después. No sé. Pero si estoy cerca, bueno, la puedo ver. Pero bueno, no estoy perdiendo tiempo. Entonces, siento que las atalayas de aquí por lo menos no no quitan, o sea, no limpian la agua, no te dan más, no te da más visión, eso es lo que siento. La santa misa que el cardenal iba a oficiar la semana próxima se ha cancelado por la plaga. Recemos por su pronta recuperación y confiemos en que la plaga... Quizás sea la base de datos, no lo voy a hacer porque es ponerme a leer la historia de cada weón y no vale la pena, ¿no? Por aquí. Voy a perder tiempo por lo menos. Leer quién es quién. Más, o sea, más me interesa ver la historia de la perspectiva del juego. O sea, acá hay algo raro. Si llevas esto a su destino, cuanto antes te pagaré bien. Cancelé y me sigo. Eso es como, eso sí es secundario, ¿okay? Eso es como ya, okay, gánate plata, ¿me entiendes? Pero no es algo fundamental dentro de la historia. Recupero los documentos y lo voy a entregar. Mi padre dijo que aquí había una puerta. Y ahora, en este caso, existe este botón que lo hemos estado apretando sin querer, creo. Bueno, esto es... No sé si es... Uno de estos sea en... Pero no me acuerdo cuál era. Creo que era este, pero no me resulta, así que no es ese. Y me da con seguir apretando el botón de vista. Ese es el botón, aquí. Es el mismo botón que decía yo, pero hay que mantenerlo apretado. Lo sueltas y ahí está, ¿eh? Pero igual siento que todavía está muy tierna la historia, así que no sé si es que hemos avanzado harto o poco. No creo que hayamos avanzado mucho, la verdad. Tengo que llevarle esto a Messer Roberto. Pues es la primera vez que usamos este traje. Pulsa... para seleccionar la web. ¿Tengo? ¡Traidor! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No. Vamos a hablarme, ok. ¿Qué quieres entonces? ¡Carcel, muchachos! ¡Que mueras! Me temo que eso no va a ocurrir. ¿Por qué no exploramos otras alternativas? Porque no existen. Me pegó bastante duro, güey. También dice que presione obviamente Q, que es la weá para seleccionar mi puño. Y ahí cambia. Entonces tienes la espada y tienes, bueno, el acceso a la otra hueá. Así que hay dos cofres que de suerte los he encontrado, ni siquiera fue como algo planeado, la verdad. 200 de oro cada uno es bastante, no es poco, la verdad. Vamos a ver. Es con el espacio, yo puedo correr bastante rápido. Ahora. Creo que me están siguiendo, sí, me están siguiendo. ¿Para qué es eso de allá? Ahí está, cogedle. Hola. Oh. Mierda, mierda. Un segundo, aquí esto es... Vamos a ver. Aquí tengo que ponerme... Oh. Entonces... El tipo se cayó. Ahora... O sea, sinceramente, constantemente me están atacando, así que... Y ahí hay algo que no sé qué es. Ojo, no quiero empezar una... Morir. Oh, no quiero empezar una persecución de alguna mierda, porque no me interesa, así que vea... Creo que es una persecución de algo, porque... Había como una especie de como haditas que uno seguía para atraparlas hasta el final, como bolitas, unas cosas por ahí. No sé si se da lo mismo. Tal vez es lo mismo, no tengo idea. ¿Ezio Auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... es que... Calma, hijo. Toma aliento. Y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ah, ya veo. Es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás... ¿Cómo los liberan? Gracias, señores. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. Ya. Entonces, chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy. Así que nada, ya saben, suscríbanse, like, comenten, mejor que compartan el canal. Y ya los estaría viendo en un próximo episodio de Assassin's Creed 2.